Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. Vamos a hablar de la venganza de la familia Castillo contra Danilo Medina. Y digamos, algo que esa familia tiene que tomar en cuenta justo antes de llevar a cabo su venganza y por qué ellos quieren que Danilo Medina caiga ahora y no después. Francisco Pagán no será el primero ni el último exfuncionario del gobierno de Danilo Medina que entró en esa de entregar parte de sus bienes. Pero esto tiene una repercusión que el Ministerio Público tiene que estar con una lupa para que no le pasen las cosas, digamos, justo frente a las narices. ¿Cuál es la estrategia que van a aplicar exfuncionarios danilistas para evitar tener que devolver o más bien perder sus bienes? Un análisis nos lo revela. Siguen los problemas en Haití y ahora un grupo de empresarios dominicanos le ha solicitado al presidente Luis Abinader algo que nos parece que el mandatario no debería entrar en esa vuelta. Hemos activado, señores, nuestra línea de acceso directo con toda la gente que quiere reportar casos a través de WhatsApp. Puede enviar sus comentarios, puede mandar sus videos, denuncias al 849-638-8652. Repito, confirma producción ahí atrás, por favor. 849-638-8652. Ese es el número en el cual pueden enviar sus videos de denuncias o cualquier cosa que ocurra en el momento, la grabas y la envías a ese número y nosotros estaremos comentando ese tema en la plataforma, pero también estaremos subiendo los videos a nuestras redes sociales. Repito, 638-8652 con el 849 es tu vía de acceso directo con Impolíticamente Correcto. Vinicio Castillo ha dicho que el Ministerio Público debe citar ya a Danilo Medina y que el exmandatario tiene que ser interrogado. Esto no obedece solamente a una venganza que tiene pendiente la familia Castillo de cara a Danilo Medina. Si usted analiza de manera lineal la narrativa de Vinicito, se percata de que existe un resentimiento. Y cuando digo resentimiento, no estoy hablando de que sea algo positivo o negativo. Simplemente esa familia, o más bien él, ha exteriorizado un malestar que tiene esa familia en torno a la palabra incumplida del expresidente Danilo. Recordemos que cuando se dio el cambio de gobierno en el 2012, la familia Castillo e incluso personas que no necesariamente eran familiares de ellos ocuparon cargos en el gobierno. Pero, digamos, recordemos más bien a Pelegrín Castillo, que ocupó un cargo en el gobierno. Recordemos que la dirección de ética gubernamental la dirigía Vinicio Castillo, o digamos Vincho, como se le dice cariñosamente a ese personaje que es tan conocido en la cultura política dominicana. Pero todo se rompió cuando Danilo Medina anunció o se hizo claro ya que el presidente iba por su reelección en el año 2016. Esa es la base del resentimiento. Pero lo que nos interesa a nosotros de cara a nuestra audiencia es dejar claro que cuando Vinicito Castillo habla de que hay que citar ya a Danilo Medina, hay que interrogarlo ahora, eso tiene una finalidad política. Señores, iba directamente vinculada a la figura de Leonel Fernández, que para nadie es secreto en nuestro país la gran relación humana y política que tiene la familia Castillo, el clan Castillo, con el expresidente Leonel Fernández. A un punto que en una ocasión el exmandatario se declaró vinchista. Declaración que tenía por objetivo en aquel entonces desarticular una propuesta empresarial que pretendía llevar a Don Vincho como candidato presidencial. Pero eso es ya historia pasada. Vinicito quiere que a Danilo Medina lo guisen ahora.
Vinicito quiere que le corten la cabeza temprano a Danilo porque eso ayuda en términos políticos a Leonel Fernández. Porque si eso ocurre, le da tiempo suficiente a Leonel para construir un gran bloque opositor que tenga como aliado al Partido de la Liberación Dominicana, pero evidentemente sin Danilo Medina. Claro, yo no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir así. Estoy revelando lo que está en la cabeza de Vinicito. ¿Cuál es el cálculo político que ha hecho este señor sempiterno candidato a senador del distrito y que hace declaraciones, yo no sé hasta qué punto puedan ser veraces, pero lo cierto es que son al menos hilarantes? Sacar a Danilo Medina de la ecuación ahora, oigan esto, sacarlo ahora le da una ventaja enorme a Leonel Fernández para reconstruir su figura, pero Vinicito tiene que tomar en cuenta que Leonel, si se convierte en una amenaza para la continuidad en el poder de Luis Abinader más allá del año 2024, se convierte en una tecla débil. Me explico. Ese mismo Leonel Fernández, que de repente se está beneficiando de la desgracia de Danilo Medina, es el mismo elemento que una vez caído y, digamos, enterrado de manera definitiva Danilo, se convierte en el blanco, digamos, a apuntar por parte de quien está actualmente en el poder. Porque no es verdad, señores, por más acuerdo que hayan hecho Luis Abinader y el expresidente Fernández en el pasado reciente, no es verdad que si Luis Abinader siente que Leonel tiene la capacidad de arrebatarle el poder en el año 2024, no es verdad que el presidente actual no va a hacer todo lo que humanamente esté a su alcance para impedir eso. Y eso incluye, digamos que es algo que está a la vista de todos, eso incluye destruir también políticamente a Leonel Fernández. Y es ahí donde uno dice, ten cuidado Vinicito, porque puede ser que vayas por lana y salgas punto, 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 punto. Ya todos ustedes saben cómo termina esa frase. Así pues, no es tan fácil decretar que si Danilo Medina cae de manera definitiva, eso de forma axiomática significará el ascenso de Leonel Fernández. Como yo lo veo, más bien hace que Leonel Fernández se convierta en un blanco vulnerable, porque aquel que tiene el poder en sus manos, cuando de repente ve una mínima amenaza de que puede dejar de tenerlo, se convierte en un ser, digamos, atroz. En un ser que ejecuta cosas que ni él mismo sentía que tenía la capacidad de llegar a hacer. Yo tengo muy buena noticia para toda aquella persona que quiere contar con energía definitiva durante el resto de su vida sin tener que estar lidiando con factura eléctrica. Y es Ser Solar. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla. Ser Solar son los expertos definitivos en República Dominicana en cuanto a la instalación de paneles fotovoltaicos a nivel residencial, doméstico o empresarial. Descubre que sacarle todo el beneficio y provecho posible al sol va más allá de conformarte con un simple día soleado de playa. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Francisco Pagán se convirtió en el primer funcionario en devolver bienes. Dio 10 millones de pesos, unos terrenos de más de 3.000 tareas. Dio 3 vehículos, un carro marca Audi, una Jeepeta BMW y una Jeepeta Volvo. Sin embargo, usted puede estar totalmente seguro de que Francisco Pagán no será el último o el primero que va a incurrir en eso. Pero en esa misma línea es vital, es importante que el Ministerio Público, y no digo esto en ánimo de venderlos como los buenos de la película, y a Francisco Pagán como el malo. Quienes siguen esta plataforma tienen que recordar
que nosotros no analizamos las cosas desde el prisma de lo moral o lo ético, simplemente en base al juego de poder, y en el mismo no existe tal cosa como el bueno de la película o el villano de la misma, no. Entonces, el Ministerio Público, y aquí ya entramos en materia, tiene que tomar en cuenta que, a sabiendas de lo que dije al principio, no será el último, pero en esa línea habrá exfuncionarios o gente cercana al expresidente, o incluso personas que saben que no adquirieron bienes de la manera más pulcra, que se van a colocar a la defensiva y van a comenzar en buen dominicano a maquinar cómo hacer para que cuando el verdugo llegue tocando a sus puertas, no le quede más remedio que ceder los bienes que ellos adquirieron de esa forma. Porque aquí tenemos que introducir un elemento psicológico vital, importantísimo en todo esto. Y es que el ser humano genera empatía, genera un sentimiento de enganche y se aferra a ciertos bienes. Es posible que para una persona X, una Jeepeta, BMW o Volvo no represente nada. Pero para otro mengano, se diría, ¿no? El hecho de que en esa Jeepeta él tuvo privacidad con una mujer X que tanto le fascina. O el hecho de que en tal apartamento él haya vivido los momentos más gratos de su vida. Esos detalles generan una especie de enganche con esos bienes terrenales que hacen que cuando esa persona se vea ante la disyuntiva o la posibilidad de tener que entregar los mismos, ¿saben qué hace? Bueno, pues comienza a elucubrar cómo hacer posible que esos bienes sigan en su poder. Y un grupo de exfuncionarios, no sé quiénes, van a caer en esa vuelta, en buscar la forma de que, a pesar de esos bienes, sigan siendo de ellos, o en su defecto, que si los van a perder, no sea a cambio de nada. Y ahí surgen dos cosas. A partir de ahora, justo después de lo que acabamos de ver con Francisco Pagán, usted verá, en lo adelante, exfuncionarios vendiendo bienes para obtener dinero, para quedarse con algo en efectivo en caso de. Pero en esa misma línea, también fingiendo venta de bienes a gente de confianza, o como se dice por ahí, a testaferros buscados a la brigandina o al vapor. Esa es, señores, la consecuencia de que Francisco Pagán haya decidido entregar bienes, porque es indudable que el Ministerio Público va a tratar de seguir aplicando la misma receta, y esa es una maniobra predecible. Pero lo que quizás no es predecible es que ahora se tenga una venta de bienes por parte de exfuncionarios que se pueden sentir sospechosos, pero también fingir ventas. Esas dos cosas, esos son los dos caminos que se puede ver al vuelo, que es la repercusión inmediata. Y le pudiéramos llamar a esto, oigan cómo lo vamos a poner, oigan cómo le podemos llamar a esta conducta que se puede sistematizar. Vamos a llamarle el síndrome Francisco Pagán. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores en esta plataforma. No sé si te has dado cuenta y queremos llegar ya a ese número. Por eso, si eres de los habituales, te voy a pedir que por favor te suscribas, actives la campanita y compartas estos contenidos. Puedes darle like, puedes darle dislike, puedes criticar. Esta es una plataforma abierta. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Simplemente, guiados por la democracia, hacemos un ejercicio de expresión para transmitir lo que entendemos es nuestra verdad, pero tú puedes confrontarnos cuando tú quieras a través de la cajita de comentarios. Fíjense que nosotros no damos delete a los comentarios. Hay decenas, cientos de miles de comentarios en donde la gente se opone a lo que planteamos, pero esa es la democracia. Ahora bien, apóyanos para promover una plataforma diferente en el espectro, digamos, de marcas y nombres de la comunicación en República Dominicana. Esto es impolíticamente correcto. Un grupo de profesionales, ya de un equipo de 10 personas que día tras día te brinda este trabajo. Por cierto, para la gente que quiere que esto siga, que esto continúe, hemos habilitado nuestro Patreon. Es un llamado especial
para todo aquel que quiere que esto perdure. Puedes acceder a través del link que dejo en la descripción de cada video. Ahí puedes entrar y aportar con lo que gustes y cuando gustes. Gracias de antemano. Nosotros, en una ocasión ya hace 2 meses, le advertimos al presidente Luis Abinader que, por cierto, que sepamos, no tiene inversiones o negocios en Haití. Y eso es muy importante, que un presidente dominicano no tenga negocios en Haití. Sin embargo, un grupo empresarial de mucha influencia y peso en el gobierno sí lo tiene, o los tiene más bien. Me refiero a la familia Vicini, pero también otro poderoso empresario dominicano que dirige lo que se podría decir es el principal timón a nivel macroeconómico de este país, que es Manuel Estrella, tiene negocios en Haití. De hecho, la división que se dio entre Félix Bautista y Manuel Estrella vino por un desacuerdo, una ruptura de negocios que ellos hicieron en Haití y que se trasladó hasta República Dominicana. Pero también tiene negocios en Haití el grupo M. Me refiero al señor Capellán. Ahora, yo no voy a decir que estas tres poderosas familias o nombres del país están directamente involucrados en lo que voy a plantear ahora. No. Ahora, sí sé que hay empresarios dominicanos que quieren que el presidente tenga un acercamiento con ciertas figuras de poder en Haití. Y esto a simple vista no se ve como algo arbitrario, porque debemos comenzar por recordar que Haití es la nación vecina de República Dominicana, dado que compartimos la misma isla. El problema viene con lo que se está planteando de que el presidente Luis Abinader tiene que hablar face to face nada más y nada menos que con Jimmy Cherissier Barbecue. Sí, ese mismo, el director de la famosa y ya emblemática Confederación de Pandillas o Bandas Haitianas, el G9. Y esto así porque Barbecue es ahora mismo la figura de más peso y poder político en Haití. Algo que simplemente muchos no vieron venir, pero es así. Barbecue es el elemento con más peso y respeto social en una sociedad que está de manera, digamos, sempiterna abocada al caos. ¿Y por qué estos empresarios dominicanos quieren que el presidente Luis Abinader hable con Jimmy Cherissier Barbecue? Bueno, por algo muy simple: la seguridad para hacer negocios en Haití. Ese país había pasado por unas cuantas semanas de una tensa tranquilidad, pero de repente se han vuelto a dar acontecimientos que ponen en entredicho, ponen en duda que ese país pueda mantenerse de manera continua en un clima de seguridad que le permita a los empresarios dominicanos que tienen interés en seguir haciendo negocios en Haití, ejecutarlos. Haití tiene un clima ahora mismo que hace que sea inviable para hacer negocios de manera sostenida. Y esos empresarios se han encontrado ahora con un problema que no esperaban. Cada vez son más los dominicanos que se oponen a trabajar en Haití, por más dinero que se les ofrezca. Y esto es algo negativo, porque no es verdad que a un empresario le hace gracia tener que duplicar o triplicar una oferta de sueldo a una persona porque de repente la misma se ha cerrado a banda en que no quiere. Lo ideal es que simplemente esa persona siga aceptando lo que inicialmente se le propuso y que el trabajo fluya. Pero ahora está ocurriendo que cada vez más dominicanos están diciendo no a trabajar en Haití, y más si es como chofer. Después de lo que denunciamos o revelamos aquí, de que a un chofer haitiano que trabajaba para Bill Clinton le secuestraron el camión y lo prendieron en llamas. No el camión, no, sino a ese chofer. Ahora bien, ¿debe el presidente dominicano atender ese llamado y hablar con Jimmy Cherissier buscando un bajadero para que este señor le garantice seguridad a los empresarios dominicanos para seguir llevando a cabo sus negocios en Haití? Esa es la pregunta que dejo en el aire. Ahora, yo sí digo algo. A Barbecue tenemos ya que dejar de verlo como un simple bandolero.
Barbecue se está convirtiendo en una figura política de peso y yo no veo en verdad a nadie en ese país que pueda en lo inmediato hacerle sombra.